Fue en octubre, se acercaba Halloween y unos amigos vinieron a casa y dijeron: sal con nosotros, vamos a jugar un rato en el bosque. ¡Tú la llevas! No me asustes así. Alguien propuso que jugásemos al escondite. Tenía que contar mirando al árbol y luego ir a buscar a los demás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Listos? ¡Allá voy! De pronto no escuchaba ningún sonido, ni oía a los niños, ni podía verlos. ¡Venga, chicos! Entonces un olor extraño como a moho me invadió. Fue como si me envolviera. Comencé a temblar. Entonces empecé a sentir muchísimo miedo. Estaba aterrorizada. No me atrevía a mirar hacia atrás para ver qué me perseguía, pero había algo. Al fin llegué a mi casa y todos estaban histéricos. Mis padres lloraban y me gritaban: ¿dónde has estado? Todos los demás volvieron hace mucho. ¿Dónde estabas? Aún hoy no tengo ni idea de dónde estuve ni de lo que pasó, pero sé que un intervalo de tiempo desapareció. Hay muchos avistamientos en los que se habla de un lapso de tiempo que se pierde, donde la gente no puede contar lo que les ha ocurrido durante 2 o 3 horas sobre las que no recuerdan nada. Es muy común en las abducciones. Entonces me explicó que una abducción es cuando cogen a una persona y se la llevan para hacerle cosas. Y a veces regresan de esas abducciones con marcas extrañas y cicatrices en el cuerpo. La palabra clave es cicatrices. Regresan con cicatrices completamente formadas que no tenían el día antes, y eso es biológicamente imposible. Yo dije: entonces todo va cobrando sentido, porque al despertarme tenía marcas extrañas por el cuerpo. Y él dijo: algunas de las personas que dicen haber sido abducidas tienen lo que llamamos cicatrices circulares en la pierna o en otra parte del cuerpo. Desde que era niña he tenido una marca en la pierna y no sé de dónde salió. Nunca entendí qué es lo que había pasado. Fui al médico y le pedí que mirase la marca y me dijese qué era. No supo decirme nada concreto. ¿Era aquella marca la prueba de una abducción? Por supuesto, dudas de ti misma. Yo nunca tomé drogas, no bebía ni bebo ahora. Te sientes completamente sola, porque no sabes quién te va a creer. Si yo misma escuchase a alguien decir estas cosas, pensaría: no sé si creerme esto. Durante las semanas siguientes, Corinne intentó olvidar el avistamiento. Había acostado a los niños y me fui a la cama. Acababa de cerrar los ojos. Entonces vi a este ser de casi 1 metro de alto, la cabeza en forma de pera y de un color grisáceo. Estaba aterrorizada y tenía la sensación de que ya lo había visto antes, pero no estaba segura.
Veía su imagen, estaba ahí. Y entonces reaparecía otra vez y otra vez. No sé cómo explicarlo, pero era como si flotase en la habitación. Estaba aquí, tiene que estar aquí, lo he visto entrar. Pero no había nada. Mi hija estaba dormida, así que pensé, madre mía, he tenido una pesadilla. Pensé seriamente en pedir atención psiquiátrica. Cuando pasaban esas cosas, pensaba en mis hijos. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo detener todo esto? Te empiezas a cuestionar todo, tanto a nivel mental como emocional y espiritual. Fui educada como católica. Existe Dios y esto y lo otro, y piensas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos realmente? ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estamos aquí? Y entonces te sientes completamente sola. El doctor Caleb Sarf dirige el Centro de Astrobiología en la Universidad de Columbia, buscando pistas para saber si existe vida más allá de la Tierra. En la ciencia actual, continuamente intentamos averiguar si estamos solos o no en nuestro sistema solar, o en el universo en su conjunto. Hasta hace poco no sabíamos con seguridad que había otros planetas girando alrededor de otras estrellas. Con la tecnología actual hemos podido vislumbrar la impronta de planetas alrededor de otras estrellas. El hecho de que exista tal cantidad de planetas ahí fuera es sorprendente, porque significa que los planetas se forman con gran eficiencia en esta galaxia y quizá en el universo en su conjunto. Y eso significa que las probabilidades de que existan planetas parecidos a la Tierra o que tengan condiciones para albergar vida son enormes. Creo que llevamos contados unos 763 planetas y tenemos más de 2.000 posibles candidatos. Nuestra galaxia está repleta de planetas. Hay más planetas que estrellas. No sabíamos eso hace solo unos años. Y entre todos esos planetas hay una gran cantidad de planetas pequeños que quizás sean rocosos, terrestres, parecidos a la Tierra. La zona Goldilocks, también llamada la zona de habitabilidad, es la región alrededor de una estrella donde, si sitúas un planeta como la Tierra, hay posibilidades de que la temperatura en su superficie esté en un intervalo entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. En otras palabras, es la distancia precisa de la estrella que permite conservar una temperatura óptima. Y la razón por la que nos interesa tanto un planeta que pueda albergar líquido en la superficie es que la vida no puede existir sin el agua en estado líquido. Si te fijas en la Tierra, todo el oxígeno que respiramos proviene en su mayoría de las plantas y de los microorganismos. Y gran parte de la química de nuestro planeta es el resultado de unos 4 billones de años de evolución de los microorganismos que vivían aquí. Así que cuando buscamos mundos alienígenas, lo que buscamos realmente son indicios de este tipo de vida. Buscamos pistas medioambientales de que la vida está presente en la superficie de ese planeta. Obviamente hacemos muchas conjeturas cuando hablamos de temas como la zona Goldilocks y la necesidad del agua, porque asumimos de alguna manera que la vida allí fuera tiene que ser como la de aquí. ¿No es cierto? No sabemos si es la respuesta correcta, pero tenemos que empezar por algún sitio, y la mejor forma de empezar es usar lo que ya conocemos como esquema en la búsqueda de cosas nuevas. ¿Eso? ¿Es el fantasma blanco? ¿Un fantasma blanco? ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué significa todo esto? Viene a mi habitación a veces y me asusta un poco, pero no me hace daño.
¿Y ese quién es? Y mi hija dijo, no me gusta el hombre cabezón. Me dijo que era un doctor. ¿Un doctor? Sí. Dijo, me da miedo porque me hace daño. Me asusta un poco. Es el doctor. Es el doctor. Es el doctor. Tras descubrir que su hija había estado haciendo dibujos inquietantes, Corina Sevels supo que algo había estado entrando en su habitación en Aldergrove, Columbia Británica. Nuestra idea de los aliens en la literatura, en la tele y en las películas está influenciada por la percepción que tenemos de nosotros mismos. E intentamos hacer locas extrapolaciones, pero en realidad solo tenemos un ejemplo de vida compleja aquí en la Tierra. La vida alienígena quizás no sea tan diferente a la nuestra. Puede que también tengan dos brazos, dos piernas, dos ojos, etc., ya que es la solución natural al problema de conseguir un organismo funcional. La vida ha de someterse a las mismas reglas que nos gobiernan aquí a nosotros. Las leyes de la física, la biología, la bioquímica, etc. Pero lo más importante es cómo se manifiestan estas leyes. ¿Cómo se pasa de organismos simples a organismos complejos? Nos parece lógico pensar, basándonos en la vida que conocemos aquí, que deben tener dos ojos con visión estereoscópica y deberían tener dos piernas para mantener el equilibrio y cosas así. Pero ¿quién sabe? La otra cara de la moneda es que la evolución es un proceso mucho más aleatorio, en cuyo caso podría existir vida alienígena ahí fuera que no tuviese ningún parecido con nosotros, aunque pudiese sentir, moverse, pensar, pero de una manera muy distinta. Ese punto de vista también es válido. Aún no podemos saber cuál va a ser el resultado. Cada vez que hemos tenido la capacidad de mirar hacia el universo de distintas maneras, abriendo los ojos a nuevas regiones de longitud de onda en el espectro electromagnético o a nuevas escalas de tiempo en diferentes intervalos, nos hemos sorprendido. ¡Es el fantasma blanco! Cuando mi hija me contó lo del doctor, tomé conciencia de todo lo que había pasado realmente en Aldergrove. De pronto, todas las piezas del puzzle iban encajando. Recordé que me subieron a una nave enorme, por llamarlo así. Era una habitación gigante y circular, poco iluminada. Había una luz muy tenue y un color extraño en el aire, hacía frío, y me habían puesto en una especie de mesa metálica. De pronto, desde mi izquierda, un ser muy alto y esquelético comenzó a acercarse. Tenía una cabeza enorme, con una especie de estructura ósea en ella. Sus ojos eran enormes, negros y con forma de almendras. Una hendidura por boca. No le vi la nariz ni oídos. Tenía un cuerpo esquelético y recuerdo que sentí mucho miedo. No movió los labios, pero le oí decir en mi cabeza, soy el doctor. Yo solo pensaba, ¿qué va a hacerme? ¡Ah!
El doctor David Jacobs ha pasado 25 años investigando abducciones. Una abducción común es cuando una persona es apartada de su ambiente normal y puesta en una mesa donde es examinada de muchas formas. Y digo de muchas formas porque no es un reconocimiento normal. Con mucha frecuencia cogen esperma y extraen óvulos. Había otra habitación, y en ese sitio pude ver que había cientos de objetos parecidos a peceras. Y estaban llenos de fetos. Y recuerdo que pensé, Dios mío, me di cuenta de que venían, fecundaban a las mujeres y después volvían y nos extraían los fetos. Prácticamente todas las mujeres cuentan lo mismo. El objetivo es producir híbridos de aspecto humano. Un cruce entre aliens y humanos. Todo cobró sentido para mí. Siempre tuve problemas ginecológicos. Y mi madre también los tenía. Nos quedábamos embarazadas y de pronto ya no lo estábamos. Teníamos abortos, pero nunca encontré ningún feto. Disculpa. Yo. Y entonces lo supe. Ha estado pasando de generación en generación. Cuando hablas con abducidos, casi siempre tienen la certeza de que su madre o su padre o ambos fueron abducidos también. Si ese es el caso, es algo intergeneracional. Significa que los niños también serán abducidos. Creo que lo peor de todo fue darme cuenta de que todo aquello era real. Fue algo terrorífico. Empecé a enfadarme, no quería creerlo. ¿Cómo escapamos de ellos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detener todo esto? Tengo que hacer algo para proteger a mi hija. No quiero que le pase nada malo. Buscando un lugar seguro y alejado de aquellas experiencias en Alder Grove, de la Columbia Británica, Corina Severs hizo las maletas y se trasladó con su familia al corazón de Okanagan Valley. Una mañana me desperté y algo me dijo, coge algunas cajas, os mudáis. No puedo explicarlo de otra manera. Sé que suena absurdo, pero es lo que sentí. Y durante los 12 años siguientes, Corina y su hija encontraron la paz. Kelowna se parece a California, un clima muy cálido, semidesértico. Los veranos son geniales. Una amiga mía había venido desde Vancouver a visitarnos. Eran las 12 menos 5, más o menos, era muy tarde, y se marchaba al día siguiente. ¡Esto es genial! Lo sé. De pronto me dijo, ¿por qué no salimos a mirar las estrellas? Yo pensé, es muy tarde, no creo que sea buen momento. Pero me insistió tanto que acabé cediendo y dije, vale, vale, hagámoslo. No he vuelto a buscar estrellas desde la última vez que te vi. Es mejor que recordarlo. No había luna ni tampoco luces de alumbrado en aquel sitio. Estaba completamente oscuro. Y las estrellas estaban preciosas. Así que aparqué a un lado. Mira eso, aparquemos ahí. Sí, estupendo, aquí está genial. Esto es genial. Lo sé. Es precioso. Ya lo creo. Madre mía. Saqué mi linterna grande por si había osos o pumas, porque habían sido vistos hacía poco por la misma zona. Esto es precioso. Sí, es genial. Se está bien. Desde luego. Oye,
Eso ha sido... Oye, eso ha sido muy raro. De pronto dijo, hay como tres puntos brillantes en el cielo. Son verdes. Verde neón. Están formando un triángulo y son... Son verdes. Son verdes. No sé qué puede ser. Los aviones no hacen eso, ni los helicópteros. Algo está pasando. Están... Se están moviendo. Encendí la linterna porque tenía miedo. Cuando vi los ojos primero pensé, es un ciervo. Pero entonces me di cuenta y pensé, no, no son animales, es otra cosa. En cuanto supe lo que eran, me entró el pánico. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Estaba tan aterrorizada que no podía hablar, no podía respirar. Intentaba decirle que se metiera en el coche y yo trataba de llegar a la puerta, pero parecía que iba a cámara lenta, como si corriera sobre arenas movedizas. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tenemos que salir de aquí! Esa cosa viene a por mí. Sé que quiere cogerme y tengo que huir. ¡Dios mío! ¡No puedo, no puedo! Le dije, no funciona, no arranca. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Oh, no! ¡Dios mío, venga! No podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y entonces fuimos a la ciudad. Dios mío, tenemos que irnos. ¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado? No pueden cogernos. ¿A qué te refieres? Dios mío. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Nos persiguen! Pensé, no puedo ir a casa, no puedo llevarles hasta mi hija. No quiero que le pase nada. Tenemos que aparcar en algún otro sitio y esperar a que esas cosas se vayan. Seguí conduciendo hacia la montaña donde había un montón de huertos. ¿Qué estás haciendo? Miramos hacia atrás para ver si les veíamos a través del parabrisas, pero no vimos nada. Estaba encima de nosotras, encima del coche. Dios mío, tuve una extraña sensación, como si hubiese atravesado una pared eléctrica. Tenía todo el vello del cuerpo erizado. Se ha ido. ¿Qué le pasa al reloj? Corina, ¿por qué pone... ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué ha saltado una hora? Me dijo, pone que ha pasado una hora y acabamos de llegar. ¿Cómo puede haber pasado una hora? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué se ha adelantado? Tenemos que irnos, tenemos que ir con mi hija. ¿De qué estás hablando? ¡Oh, Dios mío! Todo parecía normal, mi hija estaba durmiendo. Pero una parte de mí sabía que no podíamos hacer nada para impedir que esas criaturas volvieran. Son tres puntos como estrellas, pero se mueven. Y son verdes. El 27 de julio de 2003, Corina Sevels cree que su amiga Shirley y ella vivieron muy de cerca un encuentro terrorífico con alienígenas. ¡Dios mío! Preocupada por la seguridad de su hija, Corina corre hacia su casa, descubriendo para su tranquilidad que todo estaba en orden. Inmediatamente informa del incidente a los investigadores de ovnis en la Columbia Británica, y descubre gracias a Brian Baik que su amiga y ella
no han sido las únicas en informar del avistamiento. Hubo más de 200 testigos en el avistamiento del 27 de julio de 2003. Fue algo increíble. El teléfono no dejaba de sonar. Me dijo, hemos recibido muchos informes, mucha gente lo ha visto. No paran de llamarnos ni de mandarnos emails, contando casi lo mismo que nos has contado tú. Vieron unas luces verdes girando por el cielo, planeando y moviéndose de un lado a otro, de arriba a abajo, y después desaparecieron en la distancia. Fue increíble. El objeto salió desde las montañas, hizo giros de 90 grados, bajó hacia los lagos, hizo otro giro de 90 grados, se apagó y pasó por encima de los coches en la carretera. Fue surrealista. El doctor Dow Stein estudia fenómenos atmosféricos que a veces son confundidos con objetos voladores no identificados. El meteorito es un pequeño montón de materia que se ha perdido en nuestro sistema solar. Se ve atraído hacia la Tierra por la gravedad y cae en picado al no tener suficiente velocidad para seguir en órbita. Al caer en picado acaba interactuando con la atmósfera y comienza a arder. Lo que ocurre es que la materia del meteorito comienza a evaporarse de su superficie debido a la enorme fricción que se crea entre la velocidad del objeto y la atmósfera. La fricción lo calienta y evapora la materia del meteorito que se va quedando detrás de él y deja un rastro a su paso. Muchas veces deja una estela de color verde. Así que verías la cabeza del meteorito seguida de un rastro blanco y luego verde, y después se apagaría. Y eso es lo que casi siempre se ve en línea recta. Nadie podría deducir su tamaño, ni a qué altura estaba, o si era grande o pequeño lo que caía. Pero un fragmento de meteorito siempre será iluminado por la energía que genera él mismo. Pero aquella noche Corina y su amiga Shirley vieron algo más que una luz de neón en el cielo. Había tres luces, formaban un triángulo y estuvieron girando y moviéndose en distintas direcciones. Algunos escépticos dicen, podría ser esto o aquello, pero estábamos muy conscientes y hubo muchos testigos. Fue todo tan rápido que es difícil de creer. A la mañana siguiente, Corina tiene un fuerte dolor de cabeza. Estaba allí pensando en todo lo que había pasado la noche anterior. Buenos días, Shirley. Hola. Mi amiga se levantó y me dijo, no me encuentro nada bien, algo va mal. ¿Qué tal has dormido? Me encuentro fatal. Sí, a mí me duele la cabeza. ¡Oh, no! Algo va mal, me duele la cabeza y siento... A lo mejor es de la tensión de anoche. No lo sé. Shirley. Me está sangrando. ¿Te sangra la nariz? Oh, Dios mío. Límpiate. Oh, Shirley. Le empezó a sangrar la nariz. He visto hemorragias nasales otras veces, pero esta era muy intensa. Y entonces dijo, algo no va bien, me duele la espalda. Me duele mucho la espalda, como si tuviera algo... ¿Qué? ¿Tengo algún moratón? Shirley, te has quemado. Tienes una quemadura en la espalda. Tenía una marca enorme y circular, parecía una quemadura de radiación. Me duele mucho. ¿Cómo te lo has? No lo sé, pero duele mucho. Hola, cariño. Mamá, no me encuentro bien. Nikki, tienes mala cara. Sí, tengo ganas de vomitar. Está bien. Dios mío, Nikki. No sé qué pasa. Mi hija dijo, mamá, creo que he cogido la gripe o algo, tengo ganas de vomitar. Y de pronto su nariz comenzó a sangrar y pensé, esto no es normal. De pronto lo supe, pensé,
No importa lo que haga para intentar mantenerlos a salvo. Han llegado hasta ella. Han cogido a mi hija. Por eso le está sangrando la nariz. Supe que yo no podía hacer nada. No importaba a dónde fuéramos. Ellos siempre nos encontrarían. Para Corina, aquella experiencia confirmó sus peores miedos. Aquello me dejó completamente destrozada. Me di cuenta de que ellos tienen el control, que pueden venir cuando quieran y hacer lo que quieran, y que no hay nada que yo pueda hacer. No puedo impedírselo. No importaba a dónde fuéramos, ni a qué distancia, ellos siempre nos encontrarían. ¡Dios mío! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Arranca, vamos, arranca! ¡Vamos, vamos! Siempre vuelven. Los abducidos no llevan vidas normales. Saben que les han ocurrido cosas muy extrañas y viven con el miedo de que les vuelva a ocurrir. Se quedan despiertos toda la noche. Muchos de ellos no duermen si no es con la televisión o las luces encendidas. Algunos no pueden dormir sin un arma bajo la almohada. Me gustaría que más gente se atreviese a contar que han sido abducidos. Seguro que habría muchísimos más. No estoy aquí para intentar demostrar nada ni para convencer que es real y que pasó de verdad. No puedes dejar que esto te consuma, porque entonces no podrás sobrevivir. Si he cumplido 50 y aún sigo aquí, significa que probablemente no quieran matarme. Quizás me vuelvan a coger, pero volveré otra vez. Y quizás no pueda proteger a mis hijos, pero ellos me han visto cómo he salido adelante y están más preparados para lidiar con lo que les pueda pasar a sus propios hijos o a sus nietos, quién sabe. No sabemos por qué siguen regresando, pero siempre vuelven, siempre.